principio de año, cada profesora del curso había dado una hoja y ahí teníamos que escribir qué nos parecía que estaba bien, lo que estaba mal, y teníamos que escribir qué deberíamos hacer en caso de que uno tiene papel, se pelee con otro compañero y eso. Claro. Me acuerdo que se participó en todos los cursos. Todas las profesoras que querían tratar el tema se anotaban. Cada profesora tenía distinta manera de tratar el tema. Uh-huh. Ellos lo hicieron por medio de una hoja. Nosotros lo hicimos por el curso entero, separando en el pizarrón por una acción grave, leve o muy grave. Y después en el otro pizarrón se trataba la solución. Cada alumno trataba su solución y después cada curso como lo trató se lo llevaban a la rectora y a la asistente pedagógica, que ellos trataron después el acuerdo de convivencia. En el curso lo que hicimos nosotros fue separar por afiche. Hicimos un afiche donde todo el curso decía las acciones malas que tenía uno o de las cosas malas que hacían en el aula o en la escuela. Y en el otro afiche poníamos acciones reparatorias, digamos, como fue en una hoja, nosotros hicimos de distinta forma, acciones reparatorias, digamos, si se pelean dos chicos, tratar de que se hablen, que lleguen a un compromiso de que van a estar mejor los chicos, de que ellos mismos se pongan, digamos, cara a cara y que se puedan aclarar sus cosas o cosas así. Consejo Institucional participa un profesor de cada área, donde también participa el presidente del centro. A mí ya quedé suplente hace poco, porque la presidenta, que era presidenta, se decidió bajar con los temas que tiene. Ella participaba antes, pero me tocó participar en una reunión hasta ahora, donde me pareció muy bueno. El tema que tratamos fue justamente la cantidad de falta y asistencia que tenían los chicos, que la mayoría quedaba libre, ya tenía cerca de 24 faltas y ya estaba al borde. Lo que se llevó ahí, hablando entre los profesores y nuestra doctora, fue qué posibilidades se le daba, qué soluciones se le daba a ese problema para que los chicos no queden fuera del programa. Y para mí era interesante, ¿no?, que estemos en esas reuniones, ya que un profesor, un directivo puede decir, sí, mira, acá tenemos que hacer esto y esto y esto. Pero un chico, un estudiante, un compañero más, sabe bien por qué ese chico es así o cómo se puede tratar de ayudarlo sabiendo y conociendo qué es la actividad que él hace y por qué le dificulta. Para mí es bueno participar en el consejo y ir aprendiendo, que a mí me gusta. Tenemos una voz más. Yo digo en las otras escuelas y demás que nosotros no somos un centro donde vamos a. Hay hasta profesores mismos que creen que el centro está para hacer el choque entre alumnos o docentes o directivos. Y nosotros decimos cuando vamos a la escuela que los chicos no tienen que tratar de que haya ese choque porque más que nada se les va a dificultar a ellos y demás. Que si no, lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de trabajar, pedir ayuda a los directivos y demás, que son los que nos pueden ayudar y hacer fáciles las cosas y que se puedan cumplir.